libre es un deporte que me gusta desde que estaba niño. Obviamente siempre me ha gustado el deporte, pero me enamoré de la lucha libre desde el primer día que mi papá me trajo a una función aquí a la Arena Coliseo de Guadalajara. Desde ese día yo le dije a mi papá que quería ser luchador. Mi papá me compró una máscara de Macabre y una fotografía de él. Y al término de la función, pues como todo niño aficionado a la lucha libre, le pedí una foto y me autografió la foto y la máscara. Pues mi papá me apoyó desde un principio. Obviamente mi mamá como se preocupaba un poco más. Me acuerdo que para convencerla le dijimos que nada más iba a ser como para defensa personal, para que yo estuviera haciendo algún deporte. Fue de la manera que dijo, bueno, está bien. Haber no ha sido como que mi ejemplo a... No a seguir, no a igualar, pero pues quizás como que mantenerme y que algún día alguien se expresara así de mí, como yo de él, pues sería pues como que una misión cumplida. Me gusta más como que el lado villano de las cosas, ¿no? Por ejemplo, pues el Hombre Araña y me inclinaba más pues, por el Duende Verde o por Venom. Acá me gustaba mucho Batman, pero pues me inclinaba más por el Joker. Yo decidí pintarme la cara así desde que perdí mi máscara. La perdí un domingo aquí mismo en la Arena Coliseo de Guadalajara. Y la primera vez que yo salí pintado fue un martes de glamour. Y a las personas que estaban en ese entonces en programación, me dijeron que pues que les había gustado cómo salí ese día a luchar. Y pues me dijeron, no fue una idea descabellada y pues hasta ahorita me he mantenido en el gusto de la afición con este personaje. Lo más difícil de ser luchador, pues quizás a lo mejor perderte de algunos compromisos familiares por venir a cumplir con lo que más te gusta. Mucha dedicación, mucha preparación, pues son años y años. Yo llevo, te digo, 12 años de luchador profesional y de todos modos yo sigo entrenando en las tardes, en las mañanas. No tengo pues un horario, o tampoco digo, ay, ya soy luchador profesional, no me paro a entrenar hoy, me paro a entrenar mañana. O sea, no, la disciplina tiene que ser constante. Soy luchador quiere decir porque luchas aquí contra otros luchadores, sino porque también luchas con tu vida, con la vida de la gente. ¿Para qué? Pues para desempeñarte en esto, ¿no? La satisfacción más grande la tienes aquí arriba del ring, con el público aplaudiéndote, dándote un recordatorio de mamá. Pues ya es como que la paga, ¿no? Ya dices tú, no, bueno, valió la pena y ha valido la pena cada entrenamiento. Me he lesionado tres partes del cuerpo, que han sido mi hombro, mi rodilla izquierda y mi tobillo. Y hay veces que hasta entrenando me vuelvo como que a lastimar. Y ya pues del tobillo, pues ese sí es pues un tema más más delicado, porque yo no quiero ahorita meterme cirugía. La necesito, pero pues no. Ahorita quiero seguir así. Si te meterás a cirugía es un tema de que vas a estar mucho tiempo sin luchar, me imagino. De por vida. Del 2015 a la fecha, la lucha libre ha cobrado varias vidas, como la de La Parca, Silver King, El Hijo del Perro Aguayo, entre muchos otros, provocando cerca de 25 muertes al año, convirtiéndose en el deporte que más vidas cobra.